Estamos aquí en un programa más de DGES TV, que te ve aprendiendo. Un programa que nosotros hemos llamado Formación en Acción. ¿Por qué? Porque lo hacemos los centros de capacitación para el trabajo industrial, para que ustedes se enteren qué es lo que hacemos en nuestros talleres, en qué consisten nuestras especialidades, se animen y lleguen a visitarnos. Hoy estamos de fiesta, estamos en un espacio diferente al del estudio, estamos en Zacatenco. ¿Por qué? Porque estamos en la 25ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Entonces es muy agradable tener a nuestra directora del CECATI número 127. Los alumnos llegan con nosotros a buscar alguna habilidad técnica. Creo que es un buen momento también para enseñarles una habilidad para la vida, ¿no? Que también es lo que nos compete como centros de formación. Y en esa habilidad para la vida, viendo lo que está sucediendo en nuestro entorno, pues hay que enseñarles cómo cuidar la sustentabilidad. ¿Cómo puedo yo llegar a hacer algo a mi casa para entonces apoyar a disminuir el cambio climático y esto que nos está pasando como, ahora sí que como planeta, por los cambios que hemos estado llevando a cabo? Entonces, el día de ayer, la verdad es que sí estoy muy contenta, muchas gracias Sara por el evento de ayer que también llevaste a bien y a buen fin. Tuvimos nuestro tercer día por la sustentabilidad, donde llevamos al alumno lo que puede hacer ya en casa. Ya hacerlo con sus manos, ya llevárselo, ya aprenderlo y que se vaya con él en su vida, ¿no? Y si lo quiere transmitir, pues qué mejor. Y entonces esos son los esfuerzos. Incluso lunes y martes de la próxima semana tenemos otros dos días dedicados a la sustentabilidad, estos dos a nivel Ciudad de México, para precisamente llegar a los corazones de las personas para que cambiemos nuestra forma de actuar, ¿no? Que es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de desastre natural, como lo llamamos. Exacto, que esto de la sustentabilidad no sea solamente uno más de los aprendizajes a nivel escolar, sino que ya tenemos necesidad de una actitud de vida diferente y que como profesores y como alumnos ya tengamos esta sensibilidad es un gran avance, sobre todo dentro de los centros de capacitación. Originalmente recordemos que los centros de capacitación se crearon para formar a fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo que necesitaba la industria en aquel México en donde era la industria naciente de los años 50. Entonces, bueno, ya nosotros nacimos en los 60, ¿no? Pero bueno, era el empuje de la industria en México y esa era una gran necesidad, igual que surgió el Politécnico Nacional precisamente, bueno, también los centros de capacitación aportábamos esta fuerza de trabajo. Pero hoy hemos avanzado tanto, nuestra sociedad ha cambiado tanto y nuestro clima también, claro. Que ya hemos visto la necesidad de plantearnos o replantearnos estos objetivos de formación. Sí, hacerlos más amplios, ¿no? Ya no solo ir a la técnica o ir a lo manual, sino llevarme algo para poder apoyar a lo que sucede afuera, ya no solo con mi fuerza de trabajo, sino con mi fuerza de voluntad para poder cambiar lo que pasa afuera. Así es, y así muy es. Interesante, fue el día de ayer en nuestro Día de la Sustentabilidad, ver todavía el impacto que tienen nuestros alumnos cuando se les ofrece algo distinto, algo fuera de las aulas. Es un algo que también tenemos que acostumbrarnos un poquito a que ya
también podemos nosotros exigir a nuestros centros educativos que nos den aportaciones, que nos den otro tipo de alternativas, de herramientas, que inviten gente de afuera, que nos enriquezca en muchos más sentidos que el objetivo único de educación en un área, ¿no? Claro. Muy bien, claro. Entonces, en ese sentido, la directora y yo también le entramos a los talleres, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos compartiendo algo de lo poco que sabemos para poderle brindar a nuestros alumnos precisamente algo que hacer en casa, ¿no? Sí, ¿qué talleres implementaste ayer? Ayer fue cómo sustituir los limpiadores químicos que utilizamos en casa por naturales, que son igual de eficientes y aparte muy sencillos y mucho más económicos. Claro, por supuesto. Entonces, el día de ayer, el taller que les di a los chicos fue el de elaborar un limpiador para azulejos y cómo hacer una pasta para quitar el cochambre de las cocinas. Para los dos elementos, perdón, para los dos limpiadores, lo único que necesitamos es vinagre, bicarbonato y agua. Vinagre, bicarbonato y agua. Tres factores, tres elementos que nosotros tenemos en nuestra casa. Así es. Vinagre blanco. Vinagre blanco. Muy bien. Ah, es este que tenemos aquí. Tenía yo aquí. Nada más para decirles, la receta es muy sencilla. A ver. Para hacer el limpiador de azulejo, esta es una medida de un tercio y hay que echarle un tercio de bicarbonato, que lo tengo aquí. Un tercio de bicarbonato. Una taza de bicarbonato. Muy bien. Que al final, si quieren hacer más, nada más hay que guardar la proporción. O sea, uno de bicarbonato por dos de vinagre. Ah, puede uno hacer en la proporción que quiera y se puede guardar, almacenar. Perfecto. Entonces, echamos ya un tercio de este... Ajá, de este recipiente y le vamos a poner ahora vinagre blanco. Sí, son dos tercios de vinagre. Ay, perdón. Dos tercios de vinagre. Hay que tener un poquito de cuidado porque, como sabes, el bicarbonato tiene mucha espuma y al final es donde está limpiando. Ah, claro. Pero está, aunque tenga la espuma aquí, se mantiene, o sea, sigue limpiando. No es nada más mientras está la espuma como limpia. Ajá, y esto nos quita el sarro de los... Esto de los... es para limpiar el azulejo. Bueno, ajá, para de el los sarro azulejos. Es mejor la pastita. Ah, muy bien. Como que se concentra un poquito más. Pero con esto los azulejos quedarán brillantes. Sí. Ayer lo voy a hacer. La muestra de nuestras mesas, que son mesas de trabajo. Ajá. Y pues están un poquito sucias, ¿no? Ajá. Entonces ahí les hice la prueba y la verdad es que limpió bien y no la dejé reposar ni nada. Nada más puse un poquito y ya con eso. Y para el aroma y también para un poquito de desinfectar es este aceitito que se llama árbol del té. Y nada más es echar un chorrito. Como ese aceite esencial está concentrado, huele mucho. Claro, hasta aromaterapia cuando entremos. No sí. Sabemos de dónde viene, viene de los azulejos. Y este ya es el limpiador, así como está, ya nada más lo quitamos tantito. Y este ya es el que nos sirve para limpiar los azulejos. Con claro. Un ratito le pasamos al azulejo y con eso ya y lo y es limpiamos. Opcional si le ponemos cualquier aroma o sí. Tonos incluso, se les puede es poner. Es bueno este porque como es para baño y se genera como bacteria precisamente del moho, el árbol del té es desinfectante. Entonces sí es mejor ese para que... Ah, sí, huele. Huele mucho. Uh-huh. Sí, es fuerte. Es un olor parecido al eucalipto, más o menos, más por o ahí, menos, a ver. Un poquito más fuerte. Déjame olerle. ¡Ay! Está intenso. Sí, es fuertecito. Sí, es un aceite pero fuerte. Así de fácil ya tenemos nuestro así limpiador. Nuestro limpiador, así es. Uy. Y este ya sirve para limpiar. Aquí no les hago la prueba porque les voy a manchar su mantel, pero este limpiador ya funciona para los baños. Ah, no, es excelente. Nada más guardar la proporción y este ya sirve. Y excelente. Al final lo hicimos en casa, no le invertimos mucho y pues estamos apoyando también a hacer algo natural para esa limpieza. Claro porque que sí. ¿Con qué lo podemos aplicar? Con un trapito. ¿Con un trapito? Con un trapito, lo mojas y lo limpias y ya con eso... No nos daña a nosotros. No. Claro, pues no, es bicarbonato y vinagre, o sea... Lo usamos para todo lo en usamos. La casa. La verdad es que el vinagre y el bicarbonato es como la mezcla perfecta para cualquier para limpiado. Muchas cosas, claro que sí. El asunto perfecto. Es saberlo. Lo que decías también hace un ratito de la ciencia y la tecnología, yo creo que mucho de la ciencia parte de la observación, ¿no? Así yo empiezo es. A ver algo y empiezo a vislumbrar cómo se hace, por qué se hace y genero algo, ¿no? Claro. Entonces, pues esta es herencia de abuelitos y de abuelitas, ¿no? Es que cierto. Realmente la observación de las cosas que tenían en cocina, cómo podían llegar a limpiar o a cuidar sus las propias. Gárgaras, o sea, te duele la garganta inmediatamente, lo seguimos haciendo, gárgaras de bicarbonato con limón.
¿Verdad? Eso y este es clásico. Es el ácido, o sea, en lugar del limón, el ácido es el vinagre, o sea, prácticamente. Ah, puede ser, ah, pero sabe más feo, ¿no? Que con limón. Sí, exacto. Con limón. Bueno, entonces, ustedes somos científicos, pues, ¿cómo se dice? Empíricos, ¿no? Ajá, de alguna. Seguramente debe haber una teoría de por qué esto funciona para el limpiador, y eso claro, lo dirán los del claro. poli, porque la verdad yo no me la sé. Pero al verlos, al observarle, entonces esto funciona, ¿no? Y me funciona bien sin tener que recurrir a químicos, a industrias por supuesto. Grandes, mayores, incluso a los envases. Uh-huh, en los envases, uh-huh. pues obviamente después de utilizarlos se vuelven residuos, que si no se tratan bien, pues es basura. Es lo que comentábamos ¿no? ayer, que el 80% del costo de un producto es el envase, es la publicidad, marca, sí. es la marca. Entonces imagínense uh-huh. cuánto realmente cuesta elaborar un producto. Así es. Y en este pues nos ahorramos muchísimo porque este cuesta 20 pesos y el sobrecito del bicarbonato vale 5 y me estoy haciendo ya un litro de por limpiado. Supuesto. Por ¿no? supuesto que sí. Pues miren, son recetas sí. sencillas que se pueden implementar en cualquier momento y que sin darnos cuenta estamos generando una conciencia de consumo. Así es. Porque ya no nos estamos dejando llevar por una publicidad, sino generando con conciencia el consumo de aquellos bienes que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Así sí, es de que sí, eso hecho, es muy interesante. El consumo es uno de los problemas precisamente por los que tenemos esta situación del medio ambiente es, que se ha deteriorado, ¿no? Cuando compramos un dulce, o sea, queremos un dulce, pero el dulce viene con una envoltura de plástico transparente y con una envoltura metálica arriba y con una envoltura de plástico donde vienen todos los demás. O sea, para comerme yo ese dulce ya generé por lo menos tres residuos que al final son basura, ¿no? Así es. Entonces, poder reducir el consumo no solo implica comprar menos, sino comprar con menos empaque, por decir. Sí, porque ¿no? actualmente hablamos mucho de reciclar, de reusar, y efectivamente hay muchas alternativas, pero yo creo que el objetivo final es no generar basura, no generar sí. desechos. Y este tipo de alternativas justamente es a lo que contribuyen. No hagamos más basura. Sí, utilicemos lo que ya teníamos. Este es un recipiente que me sobró de unas nueces. Y ahí ajá. es donde estoy guardando este, ¿no? Claro. Entonces también ya no estoy generando yo más. Entonces podría ser aquí mismo, pues solo que tiene mucho vinagre aún, ¿no? Exacto, claro. Les voy sí. a platicar otra rápido, que es muy sencilla. Esta es con agua. No tengo agua aquí, le voy a echar tantito vinagre, pero un poquitito. Ah, sí tenemos agua. Tenemos dos botellotas. El bicarbonato con un ajá. poquito de agua y se hace una pastita. Gracias, poquitita nada más. Gracias. Para los dientes, directora, ¿no? No, esto es para el, bueno, si quieres, pero es para el cochambre. No sé cómo tenga los dientes, pero esto es para que también el, sirve para los dientes. Para de hecho, yo cochambre. Cuando me siento mal del estómago, me echo mi pizca de bicarbonato así como va, ¿eh? Y la verdad es que sí sirve bastante. Sí, sirve para blanquear también. Y eso es lo que hace, porque el cochambre pues es grasa pegada y como este tiene, genera mucho oxígeno, el oxígeno realmente es lo que está limpiando. Uh-huh. Entonces nada más es hacer una pastita, por eso le echo un poquito más de bicarbonato. Bicarbonato de y agua, ¿eh? Bicarbonato y agua nada más. Se genera una pastita como de dientes. Ajá. Y esa es la que ponemos donde está el cochambre, ya sea en la estufa, en la campana, en las llaves del agua. Claro. Que es que también fíjense que lo que consumimos también es cultura en el sentido de los sabores, porque nos vendieron ya chicles de uva, de ¿cómo se llama? De tamarindo, de plátano, y nos acostumbraron a ciertos sabores, porque en realidad no es el sabor real de la fruta. Así, ¿no? Y por ejemplo, con las pastas de dientes, compré una pasta de dientes sin flúor, y la verdad es que, pues no. Fue muy difícil usarla, el sabor es desagradable, pero no es que sea desagradable, es que ahí es la cuestión cultural, ¿se dan cuenta? Exacto. O sea, es la cuestión de que a mí me acostumbraron al sabor incluso de una marca de pasta dental. Entonces, eso de verdad también tenemos que aprender a superarlo y aprender que los sabores también no estaban dados, los aprendimos y pues… a consumir otro tipo de productos, pero también como productores hay que aprender de otras sustancias químicas y todo para pues ser más agradables en el paladar. Las dos cosas. Sí, ya me acostumbro, claro. Bueno, esta es la consistencia que queda de la pasta, es espesa, es como una pasta de dientes. Ajá. Y esta nada más se pone ya donde está el cochambre o el sarro, dejarlo un ratito, se retira y ya lo limpia. Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Ay, pues es interesantísimo todo esto. La directora también nos trae otra muestra de algo que podemos hacer para usar, pues, usar que los recursos naturales, no sé, a ver, tú nos explicas. Al final mujeres, ¿no? Entonces nos gusta hacer muchas cosas como con colores y manualidades, ¿no? Entonces también hay que recurrir a una opción que desgaste menos al planeta, que le exija menos producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el plantel incluso dimos el curso que se llama Bordado en Hoja de Árbol. Me inscribí, bueno, tomé el curso y pues bueno, eso es lo que les quiero compartir en este momento. Es muy sencillo. De hecho, mi material, pues esas hojitas me las donó el Politécnico hace un ratito, fui por ellas aquí a los alrededores. Son hojitas de árbol, ¿no? Una las encontré tiradas, esas para que estuvieran más verdecitas y las tomé del árbol. Tengo aquí este papel que también es papel reciclado, este es papel reciclado hecho a mano. Y lo que voy a hacer es bordar la hojita sobre el papel para que nos sirva de separador. Y así tenemos un separador sin necesidad de comprar plásticos o algo más procesado. Estas tijeritas, bueno, nada más es para ponerle aquí un poquito de arte alrededor del papel. Son tijeras con diferentes tipos de moldes. Bueno, voy a cortar uno, nada más para que vean cómo queda, para que se vea más bonito el papel. Ay, yo se me atoro. Ya está. Y después se borda la hoja. Como es una hoja, es natural, tiene agua, obviamente es delicada, pues hay que tratarla con mucho respeto y con mucho cuidado. Y entonces la puntada que se le hace sobre la hoja es de las más sencillitas para evitar romperla. Claro. Bueno, ya me quedó grande. Bueno, así un poquito. La larguita. Sí, así lo que. Así, esta. Y se ve muy bonito. Otro tipo de consumo que realizamos nosotros son los regalos navideños. Para eso esperamos el aguinaldo, para irnos a consumir, porque ha sido parte de los placeres de la vida. Hay que cambiar ya nuestros placeres también. Entonces, hagamos del consumo también el placer de producir los artículos que vamos a regalar. Claro. Porque además no solo estamos regalando a alguien que hizo, sino cuando nosotros lo hacemos le estamos poniendo como nuestra energía de vida, ¿no? O sea, como nuestra vida o nuestro pedacito, nuestro corazón en cada cosa que hacemos. Por eso es que también a los artesanos, bueno, a mí en lo particular no me gusta regatearles nada porque es su vida, ¿no? La que están dejando y la que comparten con uno, ¿no? Por supuesto, algo que hemos perdido que tiene que ver también con el vínculo con la tierra. Nosotros, los urbanitas, los que vivimos en estas grandes ciudades, ya no comprendemos muchas cosas de lo que es el vínculo con la tierra. El vínculo con la tierra tiene que ver con un vínculo también con el cosmos. Esa es la cultura de nuestras raíces, de donde todos provenimos, todos venimos de estas culturas que realizaban sus grandes rituales y básicamente eran para pedir permiso a la tierra, para tomar parte de ella exactamente para su vida cotidiana. Y a veces también era para pedirles pues un poco de clemencia hablando de los desastres naturales, porque conocían la fuerza del huracán, la fuerza del tornado, la fuerza de todo este tipo de cosas. Y bueno, también había rituales para pedirle a la tierra que fuera generoso con los humanos. Entonces, todo este tipo de vínculos lo hemos perdido y el cambiar nuestras formas de consumo de alguna manera nos acerca a recuperar esto. ¿Crees así, directora? Sí, yo también, sí estoy convencida y comparto lo que tú comentas, porque la tierrita, o sea, la Pachamama, como le dicen en algunas culturas, pues nos da todo, nos da alimento, nos da casa, nos da vestido, y en lugar de conformarnos con eso que nos da, queremos más y queremos más y queremos más, entonces llega un punto en que pues ya no puede, ¿no? Y su manera de poderse otra vez como volver en equilibrio tiene que hacer algo, como un terremoto, como un maremoto, para tratar de recuperar, ¿no? Y seguirnos proveyendo de eso que amorosamente nos da, ¿no? Entonces, consumir lo más natural es mejor porque esto es biodegradable. Entonces, cuando yo ya no lo quiera y lo regrese a la tierrita otra vez, por decir, pues ya lo biodegrada más rápido. No se le vuelve un problema, ya es algo más rápido que si, por ejemplo, estas sí no son muy degradables, pero si este plástico yo lo deposito en la tierra, va a tardar muchos años en biodegradarse, ¿no? Y pues yo creo que, no sé, en un mes ya no tenemos nada, ¿no? Y entonces estamos apoyando a que también ella en sus propios procesos de destruir, no destruir, sino de volver
a esto que le damos otra vez parte de la tierra, pues sean más rápidos y esté menos cansada, por decir algo, ¿no? ¿Qué le estás haciendo aquí? ¿Qué tipo de costura? Es una muy sencilla, solo estoy, la verdad es que la maestra me va a regañar porque no me acuerdo del nombre, pero solo la estoy poniendo de un lado y del otro para agarrar la hoja. Este hilo que estoy utilizando es plateado, hay dorado también, que es lo que resalta en la hoja y en el papel, porque si pongo uno de algodón puede romper un poquito más la hoja porque tiene más fibra. Este está como compacto y es más fácil poderlo bordar, entonces le estoy poniendo nada más alrededor un poquito de dorado con una puntada sencilla también para fijarla en el papel, para no utilizar pegamento, y con eso queda ya nuestro separador. Lo estoy poniendo para que ahorita que terminemos ya quede final el producto. Y la hoja se va a deshidratar sobre el papel y así va a quedar ya seca y cosidita, bordadita. Así es. Esta ya está un poquito seca porque esta la recolecté del piso. La otra, esta de la otra verde, sí se quedaría después ya de este color, ¿no? Pero como teníamos la costumbre de colocar rosas en medio de los libros y de los poemas, ¿no te acuerdas? Entonces, pues ahora ya está en el papelito con una hoja y seguimos la tradición de utilizarlo para separar algo en el libro, recordarnos algo del libro que nos haya gustado. Hasta un trébol, ¿no? Sí, el trébol, sí, la hoja es muy delgadita como para poderla bordar, no creo que aguante la aguja, pero esa se podría así con un poquito de pegamento o de engrudo, que también tiene que ver con el agua y harina nada más, para no utilizar pegamentos químicos, con eso yo creo que también quedaría bien. Muy bien, fíjense que en Cecati, como parte ya de nuestro modelo educativo, se han implementado una serie de cursos que tienen que ver justamente con el área de la sustentabilidad o específicamente con el área de la sustentabilidad. En el Cecati 127 hemos implementado varios de ellos, igual que en otros planteles. Cuéntanos de los del Cecati 127. Tenemos 3 años ya con el proyecto de Cecati Verde, le pusimos, que tiene que ver con el apoyo a la sustentabilidad. Entre esos cursos, debo de reconocer también que Sara fue una de las pioneras al hacer un curso de papel, de revista con joyería de papel. Con las revistas hace aretes, hace pulseras, collares, y esa era una forma de reciclar pues lo que nosotros teníamos ya en casa. Posteriormente hicimos otros en otras áreas, como en carpintería para el utilizar los pallets. Hay otro que le pusimos carpintería sustentable porque ya no utiliza pallets incluso, sino materiales sustitutos que podrían ser de desecho y para solo cubrir con madera, o sea, ya no ser todo el mueble de madera, sino solo las partes, digamos, de base y después cubrirla para reducir entonces así el consumo de la madera, aparte del de pallets, que el día de ayer teníamos una mesa, por cierto, y una banquita hecha con pallets y la verdad se veía muy... muy bonita. Preciosa, es que yo sí quiero decir que estaba bien preciosa. Era una mesa larga, rectangular, una mesa para jardín que tenía su banca. Tú no notabas que estaba hecha con maderas que originalmente hubieran ido a la basura. Son los pallets que nosotros rescatamos para la elaboración de estos muebles e incluso le da un acabado New Age, ¿verdad? Sí, sí. ¿O cómo se dice no New Age? Vintage. Un acabado vintage. Ajá. Sí, y ese curso también estuvo muy interesante. En electricidad, por ejemplo, ya también hicimos uno de cargador solar es que la celda es la chiquita, panel se llama. Cuando están las celdas solares juntas se llama panel. Entonces es un panel solar pequeño que se puso sobre una base de madera con su conector de USB para poder cargar. Le pusimos gadget porque podía ser celular, iPod, cualquier cosa que se cargara con USB para que fuera solar. Entonces, como estaba como una especie de cuaderno, se podría estar cargando en la mochila y cuando hiciera calor o el sol, nada más sacarle y poner a cargar el celular. Me decía el profesor que un día en el camión lo hizo, estaba del lado de la ventana, sacó su cargador y puso a cargar su celular. Entonces, en el transcurso a casa, pues ya se iba cargando el celular sin utilizar energía eléctrica. Entonces ese fue otro de los cursos que hicimos, ¿no? Y que sí gustó mucho. Y ahorita la profesora Donají, que es la de estilismo, ella está haciendo con tintes naturales y cremas naturales. Ella está haciendo las cremas, ella está haciendo los aceites, ella está haciendo incluso los tintes. Probó con el tinte de... no es pitaya, es una fruta verde, no verde, sí, todas son verdes, roja.
que tiene mucho color, no recuerdo ahorita el nombre, que parece como jícama, pero es roja. Con esa hizo el tinte para darle tonos rojos al cabello. Entonces, el curso no era propiamente de tinturas vegetales, pero lo estaba incluyendo ya en el curso de coloración del cabello, para que pues tengamos otra opción, porque hay gente que también se quiere pintar el cabello, pero que es alérgica, digamos, también a los tintes, porque tienen muchos químicos. Entonces, de esa manera se puede pintar el cabello y de manera natural y no tiene ninguna complicación ya después en la piel de la persona. Claro, eso es interesantísimo, y desde lo más básico dentro de los talleres, que nunca habíamos pensado o no nos habíamos preocupado en cómo hacer o estimular al alumno a que prestara atención a qué se hace con los desechos que se generan dentro de los talleres. En particular en este de estilismo y diseño de imagen, los tintes son tintes agresivos para el cabello y necesitan un contenedor muy específico y hay que tener cuidado en eso. Los tintes en este caso, todo lo que son el thinner, las tintas del área de carpintería, todo eso hemos tenido que prestar atención, y además de muchas otras cosas que ellos tienen que atender en el aspecto sustentable, ¿no? Sí, es lo que bien dices, voltear los ojos a ver qué hago, ¿no? Yo me como el dulce y pues ya no me fijo si contamina o no contamina, ¿no? Cuando me doy cuenta que son 3 empaques para yo poder comer un dulce, entonces a lo mejor compro a granel o compro de los que ya no traen envoltura. El asunto es voltearlo a ver. Eso pasa también en las aulas, ¿no? En carpintería fácilmente se identificaba, por ejemplo, el aserrín, pero no se identificaba la estopa, no se identificaba la tinta, que aparte era de aceite, que ahorita ya hay tintas de agua también para contaminar menos, ¿no? No se volteaba a ver la madera que estaba en los pallets, no se volteaba a ver pedacitos de PVC, por ejemplo, que pueden servir para sostener un sillón y ya no tenerle que usar madera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ya cuando uno jala la mirada para allá, entonces ya puede empezar a crear de manera diferente, ¿no? Sí, el asunto es que se note, ¿no? Hablarlo, ¿no? Notarlo, como bien dice. Hablando de carpintería con el aserrín, que es serrín, bueno, el aserrín, ahora puede usarse para la composta de la lombriz y también para la composta de tierra que tenemos ahí. Ahí es donde se vacía, se va paleando y se va combinando con nuestras tierras que tenemos en el Cecati, ¿verdad? Sí. Sí, es que es no decir que es basura, como bien decías hace un rato, ¿no? Sino ver para qué nos funciona. De hecho, bueno, aprovechando, platico también de belleza, cómo ella intuitivamente dijo que iba a poner un lirio acuático y le iba a echar el agua donde estaba lavando el cabello de los tintes para ver cómo qué pasaba. Y sí, efectivamente, el lirio es una planta filtro que sí limpia el agua, sí purifica el agua después de echarle los químicos. Ella no creo que lo haya estudiado porque me dijo, voy a probar a ver qué es. Y yo apenas hace un par de días encontré un artículo donde precisamente habla de las plantas que hacen eso. Son varias, no recuerdo ahorita el nombre, y una de ellas es la del lirio. Entonces, lo que te decía de la observación, que observando se crea también la ciencia. Entonces, ella observando dice, pues lo voy a probar, lo hace, ve que sí funciona, y pues ahorita es uno de los proyectos que queremos poner un filtro de plantas ahí afuera del taller de estilismo para ver si se puede limpiar el agua, ¿no?, que sale del taller. Sí, excelente. Tienen su nombre este tipo de plantas que limpian el ambiente, que limpian el agua. Entre ellas también está el alcatraz, que alguna vez Edema nos comentó ahí en el Cecati. Entonces, pues poco a poquito vamos implementando acciones. Los invitamos este lunes y martes. Vamos a estar en el Cecati número 157 de Bombas. Ustedes llegan a Eje 3. Cuando lleguen a la calle de Bombas, dan vuelta a la derecha y allí estarán, bueno, a la derecha o a la izquierda, de donde vengan, ¿verdad? Pero está el Cecati 157. Nuestra página, recuerden, www.dgcft.sems.gov.mx, para que ustedes localicen los distintos Cecati de la ciudad y también de la República Mexicana, por supuesto. Entonces, estaremos el próximo lunes y martes en un evento de sustentabilidad en los Cecati, es decir, cómo los profesores han implementado las acciones sustentables en nuestros planteles en la Ciudad de México. Estaremos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el lunes y martes. Entonces, todos invitados. Irá precisamente nuestra profesora de estilismo, ¿verdad? Sí, y la profesora de asistencia ejecutiva también va a llevar algunos materiales que desarrolló con papel reciclado.
La verdad es que va a haber una exposición de trabajos, también va a estar muy interesante. Quiero mencionar, a mí me gustó mucho el proyecto del Cecati 99, que es un calentador solar, pero para el calentador utilizó como termo el unicel mismo que se generaba en el plantel. Las dos PET y unicel. En el PET es donde tiene el agua que calienta, pero lo que hace los efectos de mantener el calor es el unicel. Sí, la verdad es que quedó muy, muy bonito, o sea, me gustó mucho ese proyecto. Y bueno, así queda nuestro separador. Ya quedó nuestro separador, ahí está ya la hoja perfectamente fija a través de un bordado. Nosotros podemos ponerle los decorados más que querramos. Hay hojas que se prestan más, como decía la directora, para hacer un bordado sobre la hoja y pues una alternativa más, ¿no? Trajíamos aquí los pomponcitos ya para decorarle, ¿verdad? Ya son ¿cómo se dice? Sí, ya cuestión de cada quien. Pero ya quedó para regalo, ¿no? O para ponerle una etiquetita afuera del paquetito en lugar de moño, que el moño también es plastificado y tiene otras cosas, le podemos poner las hojitas y también queda como adorno, ¿no? Así es. De aquí del Politécnico. Ya quedó un separador de esta semana 25ª semana de o 25ª, como les gusta más. Ya llevan 25 años haciendo esta Semana de la Ciencia y la Tecnología. Vengan aquí a Zacatenco a disfrutar de todo lo que está aquí expuesto. Aquí enfrente tenemos a ECIME Zacatenco, que traen un vehículo para martirizar. ¿Ah? Es que amartizar. Mire, es que no es un vehículo para andar en la luna, es un vehículo para circular en Marte, por eso dije martirizar. Bueno, chascarrillos que también se valen aquí para pasarnos la entretenidos en DGES TV, que te ve aprendiendo. Y pues nos vamos a ir despidiendo, directora, pues muchas gracias por haber estado aquí y cuéntanos para finalizar algo que se nos haya pasado por ahí. Inscríbanse al Cecati 127, estamos en calle del Río número 10, en la zona de hospitales. Bueno, cerca de la zona de hospitales tenemos 15 especialidades diferentes. Ofrecemos cursos cortos desde una semana o 15 días. Nuestro objetivo es enseñarles algo para que después puedan salir y tener una habilidad en el campo laboral. Y adicionalmente les damos este tipo de habilidades, pues para que obviamente su vida se enriquezca. También estamos muy divertidos. Ayer estuvimos en la Feria de la Sustentabilidad, vi a los chicos muy contentos y también generamos espacios donde puedan recuperar lo de sus inversiones en los materiales con eventos como el de ayer o como el bazar navideño que vamos a llevar a cabo precisamente en diciembre. Entonces los esperamos allá, el teléfono 56664732 y 56061497. Muy bien, pues estamos seguros de que con este tipo de programas ustedes quedan invitadísimos a inscribirse al Cecati 127 y a todos los Cecati de la Ciudad de México, que tienen alternativas muy interesantes. Ya ustedes nos han visto aquí en diversos programas, estuvo el Cecati 12 también aquí en esta feria, en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología con nosotros, y ustedes toman la decisión. Pues esto fue de DGES TV, como les dije, que te ve aprendiendo. Gracias, licenciado Manuel Salgado Cuevas. Hasta luego.